Y bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Tapu y Nani. Bueno, antes de comenzar con el video, varios ya me estuvieron poniendo ahí que les gustaría ver el progreso de estas sarracenias. Y bueno, nada más para comentarles, ya empiezan a sacar unas trampas de tono normal, que es esta del medio que ven ahí, que es un poquito más oscura. Lo más probable es que las trampas viejas las vaya a abortar, pero pues bueno, realmente eso no nos importa mucho. Lo importante es que siga creciendo y empiece a desarrollar las raíces. Pero bueno, esto lo veremos en otro video, así que pues bueno, comenzamos. Pues bueno, ya había subido este video anteriormente, pero tuvimos un problema con lo que viene siendo el audio. Por alguna extraña razón se escuchaba muy bajito. Estuve editando varias veces intentando erradicar este problema, pero pues no lo logré. Al final decidí subir nuevamente el video, pues para tener la mejor calidad y pues que se pueda entender mejor el video. Y bueno, algo en lo que me gustaría hacer algo de énfasis es sobre el mantenimiento de los esquejes. He notado, bueno, ya lo había hecho antes, pero digamos con no de la misma forma. Ahorita, como pueden ver, todas estas son divisiones o hijuelos, por así decirlo, que no presentan una raíz. Fueron separadas recientemente, pero están creciendo bastante bien y no las tenemos tapadas ni nada por el estilo. Incluso las mantenemos un poco encharcadas, pero lo que sí es que solo ha sido pura agua de lluvia. No he utilizado nada de agua de la llave, como suelo hacer con todas mis plantas. De hecho, esta temporada he tenido bastante agua de lluvia. Tengo esta y tengo el bote de allá que está completamente lleno. Entonces he utilizado únicamente agua de lluvia, lo cual ha resultado muy bien para todas las plantas. Ustedes pueden observarlo, se ven bastante, bastante bien. Y bueno, comenzamos con los cuidados. Bueno, empezamos con los cuidados. Básicamente, esta es una cruza de Nepenthes lowii, una planta bastante bonita. Por ahí les estaré dejando una imagen. Y la otra cruza, o mejor dicho, la otra especie, es una ventricosa. Lo que aún estoy en duda es si es ventricosa red o únicamente ventricosa, porque algunos la han estado comercializando como ventricosa red y otros, como en mi caso, como ventricosa únicamente. Entonces no estoy muy seguro de este dato, pero bueno, vamos a hablar en cuestión de sustrato. Yo siempre para las nepentes he recomendado musgo sphagnum. Si es vivo, pues sería muchísimo mejor. Si no, pues deshidratado con perlita en un porcentaje de 70 de sphagnum con 30% de perlita. Pero bueno, en mi caso no he conseguido el musgo sphagnum que solía utilizar para mis nepentes y pues para la reventa. Más que nada, pues suelo comercializar con esas plantas y con los sustratos. Entonces no he conseguido alguna de un precio que me sea factible para estar revendiendo. Entonces he estado utilizando únicamente peat moss con perlitas en una proporción de 70% perlita y 30% de peat moss, pero en la superficie utilizo musgo sphagnum. Es un musgo que todavía tenía y la verdad me agrada más cómo se ve cuando tiene únicamente peat moss. Bueno, también otra cosa es que algunos ya usan otras alternativas, como viene siendo fibra de coco, de las tiras largas, que se asemeja bastante al musgo sphagnum.
También mezclado con perlita. Algunos utilizan en la base arlita, que bueno, yo en mi caso pues no lo veo tan necesario. Me gusta bastante cómo crecen así. Ahora, en cuestión de la iluminación, yo no recomiendo sol directo como para ninguna nepentes. Algunos sí lo mantienen así, pero en mi caso se me han quemado. Me imagino que podría ser acostumbrándolas poco a poco, pero bueno, yo recomiendo lo que viene siendo luz filtrada. Aquí pues estamos a través de un invernadero que es 70% de luz y 30% de sombra, entonces tiene cierta protección, aparte la sombra que le crean las demás plantas, como aquí lo pueden ver. Ahora, en cuestiones del riego, como todas las nepentes, yo no recomiendo tenerlas encharcadas todo el tiempo, pero bueno, aquí yo lo que suelo hacer es poner agua que llegue lo que son a dos dedos de la maceta, por ejemplo hasta aquí. Una vez que absorbe todo el agua, dejo un reposo aproximado de 3 a 4 días y pues vuelvo a regar. Algunos recomiendan regar diario con atomizador. En mi caso pues no me funciona, no me sirve, debido a que, bueno, como no estoy todos los días en el invernadero, porque está un poco retirado de donde vivo, entonces tengo que dejarle cierta cantidad de agua a todas las plantas en general para evitar que se me sequen. Bueno, ahora en la cuestión del abonado, el fertilizante, yo les recomiendo, hace poco subí un video de un nuevo fertilizante que estoy utilizando con muy buenos resultados. Esta ya le he aplicado únicamente 1.5 mililitros del fertilizante ya preparado. Como pueden verlo, no abortó la trampa, incluso pues ya está por sacar otra de mayor tamaño, ustedes pueden verlo, y pues aún no está ni por abrir, entonces el tamaño lo va a doblar bastante. En cuestiones de sustrato, yo no recomiendo ponérselos directamente, únicamente en las trampas, como todas las carnívoras, pues para evitar alguna baja, pero bueno, ustedes ya pueden experimentarlo, aunque yo no se los recomiendo. Hablando de las cruzas, yo aquí tengo una nepenthes ventricosa. Lo que estuve leyendo es que la Lowi es una planta muy muy tardada en crecer, dicen que incluso más que las ventricosas. Yo algo que les puedo decir de esta planta es que me ha tardado en crecer mucho tiempo, ya llevo algunos meses y pues pueden verlo, apenas anda dando unos jarritos un poquito grandes, pero bueno, el tamaño en el que lo tenía era más o menos de este vuelo, entonces sí estaba pequeño, pero la verdad ha tardado bastante. Lo que viene siendo con el híbrido, yo no veo que sea muy tardado, incluso pues ustedes pueden ver el tamaño de la hoja, lo sacó de un buen tamaño, incluso pues esta también. Digo, no sé si sea por el fertilizante, porque aquella también ya le he colocado, pero no ha crecido tan rápido como esta. Aunque es curioso porque es una cruza de Lowi que es muy tardada por una ventricosa que también es muy tardada. En fin, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden, para el siguiente video estaremos hablando sobre estas muchachonas de aquí, que pues noté a varios interesados por saber cómo las vamos a estar tratando para poder rescatarlas. Esperemos que las tres se den, yo confío en que sí. Y pues bueno, ya saben, si les gustó el video, manita arriba, compartan, de no ser así, dislike. Cualquier duda que tengan, me lo pueden poner en los comentarios. Les repito, pues yo únicamente les comparto los métodos que yo utilizo, la forma en que cuido mis plantas, así que pues también ustedes no den por hecho que la forma en la que yo estoy cultivando sea la correcta. Cada quien tiene sus mañas. Así que pues bueno,
Yo lo veré en otro video. Hasta la siguiente.